Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Ramos Mejía, en el Don Bosco, en este egregio lugar. Vamos inmediatamente a saludar de un modo que nunca pueda olvidar a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy bien, estamos finalmente aquí entonces en el Teatro Don Bosco de Ramos Mejía. Así es. Si usted quiere, pasamos a la parte conceptual del programa directamente. Estoy preocupado por la gente... Sí. No, espere que termine de formularlo. Estoy preocupado porque en los centros de esquí no hay nieve. Atención, todavía. Una información. No hay nieve en los centros de esquí. Sí, señor. ¿Y qué ocurre cuando no hay nieve? Están todos esperando, en pleno invierno, ya tendría que haber nieve. Ya, tendría que haber. Muchos japoneses... Sí, señor. Árabes... ¿Los árabes van a...? Nunca vi un árabe haciendo esquí. Y mucho menos sin nieve. Que es, por otra parte, la única forma posible para un árabe. Claro. En Arabia, la ausencia de nieve es proverbial. Sí. Y aquí, en cambio, es molestísima. ¿Y qué le parece? Usted tiene toda una pista de esquí, nivel rojo, nivel amarillo, nivel negro. Sí. Y esta es una pradera. ¿Y qué hace? Pradera y rocas. Por lo menos hay desnivel, porque hay dos cosas necesarias para el esquí. Sí. La primera es la nieve y la segunda el desnivel. Sí. Hacer esquí en una planicie absoluta, con cero grado de temperatura. No, cero grado de angulación. Y de angulación es imposible. Sí, es se como tiene que arrastrar. Esos famosos toboganes que se instalan en algunas plazas donde priorizan la seguridad. Sí. ¿Cuál es el tobogán más seguro? El que está... Claro. No hay plano inclinado, no. Es un plano. Es un plano. También llamado pasillo, además de tobogán. El niño se instala en la punta de ese tobogán y espera que la ley de gravedad haga lo suyo, pero al faltar angulación, la ley de gravedad no tiene vigencia. No. Entonces el niño se empieza impulsa. A hacer estos molestos movimientos deslucidos para cualquiera. Sí, señor. Y a poco termina frustrado el niño. Se me dirá, es el destino de todo niño frustrarse con los juegos que para él preparan los mayores. Sí. Bueno, está bien, pero... Zona de frustración infantil. Es un buen cartel para poner. Y ahí hay subes y bajas, calecitas, subes y bajas fijos, toboganes a cero grado de angulación, calecitas que también no giran. Fija, claro, todo fijo. Pero son los más seguros. Son los más seguros. Bueno, sí, seguro, señor, pero lo mismo pasa con esto del esquí que le digo. Claro. Que usted se alquila todo el traje, porque se tiene que alquilar todo. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a alquilar trajes para... ¿Qué traje tengo que llevar para esquí? Y para esquiar tiene que tener, el traje en sí mismo. ¿Cuál es el traje en sí mismo? Es una especie de mameluco. Ah, completo. Sí. Me gustan mucho los mamelucos. ¿Se refiere al jardinero? No, es completo. Qué lástima. Es todo mullido. Ajá. Porque se tiene que proteger del frío, de la nieve, es impermeable, etcétera, etcétera. Y después se ponen las botas de esquí. Que son ¿Y por qué son todos anaranjados? Hay mucho anaranjado para que se vea en la nieve. Ah. Está... Claro, y usted no choque con algún japonés. Claro, se usa mucho los colores fluo, todo lo que se lea no mucho. Y no tenemos no va a ir de blanco. Por ejemplo, usted va al hotel, que debe costar un potosí. Sí. ¿No tiene garantía de nieve? No tiene garantía. Usted sacó el pasaje. ¿Qué tal? Reservó el hotel. Sí. Reservó la pista. Sí. Y bueno, mira, ahí la tiene. Y pero no hay nieve, señor. Claro, bueno, pero escúcheme, nosotros... Vine con mi señora esposa desde Tokio. Sí. Y estamos imposibilitados de cualquier clase de esquí. No, lo que sí tiene para entretenerse... Ah, sí. Un ¿cómo se llama? Un bingo. No, bueno, sí, eso sí, seguro. Sí. Ah, a los japoneses eso les seguro. Encanta el bingo porque no hay en Japón bingo. Qué raro. No, es una idea que no se les ocurrió, se les ocurrieron otras, pero esa no. Pero justo una y vez. Entonces, apostar un dinero y que se lo lleve uno, hacer la felicidad de uno,
sí, con la pequeña desdicha de otro, es un recurso que no se le había ocurrido a los japoneses. Qué raro que no se ponen como locos. Vienen muchos de Tokio especialmente a jugar al bingo, no solo a Bariloche, ¿no?, sino a Chacarita. Pero deben tener bingos más cercanos a Tokio. No, por ejemplo, porque no hay. Ya le en Corea del Sur, no, pero en Corea del Sur no hay bingo, por ejemplo. En Corea del Sur no hay tampoco. ¿No hay? O hay, pero en Japón no saben que hay. Saben que hay en la Argentina. Pero que averigüe, señor. Bueno, es más, se ahorraría mucho dinero. ¿Y qué le parece? Nosotros tenemos que disimular. Claro, acá los traen así. Ocultar como la existencia de bingos en Corea del Sur es decisivo para nuestra economía. Gracias. Un clásico argentino, bife, chorizo y el bingo. Bien, para los japoneses. Sí, sí. Bueno, pero está abajo, cuando no hay nieve en las pistas, en la base de los cerros, hay en los grandes centros de esquí máquinas de nieve. No le puedo creer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Máquinas? Todo artificial. Todo. Ah, sí, entiendo. ¿Cómo se llama? Nieve. No, telgopor. No, es nieve. Es un telgopor de porquería. No, señor, es nieve producida a tal fin. Es que le ponen como una heladera, una manguera que larga nieve. No me diga. Y le nieva y entonces, ahí. Pero están resueltos todos nuestros problemas. Incluso, ni siquiera es necesario ir a Bariloche. Podemos hacer aquí en el Gran Buenos Aires. Sí. En Ramos Mejía, por ejemplo. Sí. Una en la Avenida de Mayo, toda. Nos faltaría una pendiente. Falta ya tenemos una la nieve, pero ahora hay que levantar, agarrar una avenida y levantarla por una punta. Claro. O en el paso a nivel, ahí de la vía, hay unas partes que son con desnivel. También puede ser. Bueno, el túnel. Sin embargo, se me ha dicho, tengo informaciones todavía más alarmantes. En algunas zonas de turismo están faltando otras cosas. Usted dice, bueno, nos ha pasado en las cataratas del Iguazú, que estuvieron sin agua. Sin agua, señor. Y vienen y llegaban los japoneses, miraban. ¿Pero por qué no se quedan en su casa los japoneses? Están en todos lados. Porque no hay nada en Japón. No hay bingo, no hay cataratas y no hay pista de esquí. Entonces, ¿en qué se va a divertir una persona? Hay otras atracciones. En bueno, pero no les interesan. A los japoneses les interesa solamente eso que acabo de decirle. Y llegaban a las cataratas y dicen, bueno, no es lo que decían. No sé. Ve una pared incluso de barro. Había unos tipos del hotel con una manguera escondidos atrás de los yuyos que tiraban un poco así. Por la garganta del diablo tiraban un poco así. Le metían un dedo en la punta de la manguera. No vale, señora. Además, un recurso filosófico. Sí. Además, cuando falta agua en las cataratas, falta agua en las casas de Fodibosú, pues se abastece de ahí. No me digo, se abastece. Se abastecen de las cataratas. Entonces abrís las canillas y sale como pedrada el sí, agua. Sí, señor. Si te abasteces de ahí. ¿Sabe lo que es un bidet de Iguazú? Sí, claro. Hay gente que se lastima el cráneo. Sí, señor. Por eso vuelven los japoneses. Una y otra vez. Sí. Vamos. Porque en Japón no hay esto, dicen. Sí, no. En su idioma, ¿no? Sí, en su idioma que es el japonés, por supuesto. Este. Pero vio que pusieron así, no sé si sigue estando ahí en la... En el centro de Buenos Aires, en la 9 de julio. Es un monumento, un homenaje a las cataratas. A las cataratas. Del Iguazú. ¿Cómo se hace a homenajear a una entidad natural, que no tiene vida, digamos? Se homenajea a personas. Bueno, pero este es un homenaje a las cataratas del Iguazú. Qué agradecidos somos los argentinos que homenajeamos a los accidentes naturales, que se deben sentir emocionados. ¿Y qué le parece? Y deben agradecer de algún modo el homenaje, por ejemplo, dando cada vez más agua. Bueno, no se agradece así. Es un tributo humano a la naturaleza. ¿No sería mejor contaminar menos, cosas así, digo? Puede ser. Puede ser. El homenaje al arroyo Maldonado es la avenida Juan B. Justo. Claro, el homenaje a las cataratas del Iguazú es esa manguera que han puesto en la avenida 9 de Julio. Y así podemos hacer homenaje a cualquier clase. Es difícil homenajear. El río Reconquista, por ejemplo. Sí, qué lindo homenajear. Es un lindo homenaje. Sí, ni le digo cómo es el homenaje, porque sí. Ese más bien es olfativo. Ahora, es difícil homenajear, por ejemplo, al glaciar Pedrito Moreno. Porque usted pone el monumento. Pedrito Moreno. Pedrito Pero se Moreno. Puede homenajear, ahí sí tiene sentido, porque lleva el nombre de un prócer.
Bueno, sí. Pero usted entonces, homenajea al glaciar. De un modo transitivo, estás homenajeando al Pedrito Moreno. A Pedrito Moreno. No, pero ese, el glaciar homenajea al prócer y la ciudad puede homenajear al glaciar. Ahora, tiene que hacer un monumento... todos homenajeados y contentos. Sí. Un monumento que se rompa cada tanto, como el glaciar. Ahí está. O sea, ese, un monumento que se va transformando conforme pasa el tiempo y la gente se da cita para verlo romper cada tanto. Entonces usted va con el auto y por ahí ve que se desprende, como si el obelisco se le cayera, claro, un cacho de obelisco. Vienen unos empleados municipales y rompen un pedazo del monumento al glaciar y todos los japoneses aplauden. Sí, señor. Está lleno de japoneses. Ahora, es muy difícil también, por ejemplo, cuando en Puerto Madryn, en plena temporada de invierno, no vienen las ballenas a aparearse. Dice, ¿qué pasó este año? Que las ballenas no vinieron a aparearse. Bueno, una pérdida, hemos perdido. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla el intendente de Puerto Madryn. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Hemos perdido, ante la ausencia de las ballenas, millones y millones de pesos. ¿Cuántos? No sabríamos decir. Bueno, pero más o menos tiene que... muchísimo. Ante la ausencia de japoneses, que vienen... Los japoneses andan siempre tras las ballenas. Pero también para habitarlas en Puerto Madryn o para cazarlas allí donde las encontraren. Sí, porque se las comen. Se las comen y se las enlatan. ¿Todo en latita la mete una ballena? ¿Son cuántas? Bueno, no importa. Pero el año pasado, por alguna razón, las ballenas no llegaron. Sí. Según parece... unos pesqueros japoneses se pusieron ahí nomás cerca de Puerto Madryn y cuando veían venir las ballenas que se venían para acoplar... Sí, para aparear. Es una manera de decir. Sí, bueno, ¿no? Señor, es una manera demasiado técnica. Ahí nomás las cazaban. Ay, entonces no llegaban más a las cosas. No llegaban. Y veo cómo es la ballena. Si no es ahí, no se acopla. No, bueno. Pero... ah, sí, sí. Ahora con le digo, mi señora somos así. Le pregunto a usted como intendente de Puerto Madryn. Ya sabiendo que es así la situación, que en el mes de junio vienen las ballenas a marearse a la costa, ¿no tienen una ballena, por ejemplo, municipal que la pongan cada junio y atrae? Claro, nosotros agarramos una y no la dejamos que se vaya. Y la tenemos siempre. Eso. La ballena cautiva. Tenemos un dique seco en Puerto Madryn. Entra la ballena como una esclusa. Entra, la hacemos entrar mediante señuelos. ¿Qué cuáles serían? Que son plancton, cosas así. Mucho plancton. Cuando la ballena entra, le cerramos la puerta y queda ahí. El año que no viene ninguna por razones ajenas a nuestro conocimiento, soltamos la ballena... que está con unas cadenas, no se puede ir. Ah, pero pobre, sí. Ahora vamos a encadenarlas a todas directamente. O a cerrar la puerta de... de esta esclusa. Del Golfo de San Jorge. De todo eso. Todo directamente. Bueno, pero me parece... el Golfo de San Jorge, el Golfo de San Matías. Pero me parece que va a romper el equilibrio ecológico. Bueno, señor, yo soy el intendente. Hace 10 minutos decía defenderlo. No, qué equilibrio ecológico. Nosotros defendemos el equilibrio ecológico, pero también... los intereses de nuestra comuna. Bueno, pero por eso usted no está cuidando el recurso natural que le da... Tenemos dos zonas. Tenemos una zona ecológica que ahí sí, cuidamos todo. Ahí en... y del otro lado, ahí quemamos todo el día querosén. Pero señor, ¿viste? Bombas de auto, tenemos un zoológico, las ballenas encadenadas. Señor. Fabricamos panchos. Pancho de ballena. Qué rico. Bueno, no, si la atracción fundamental de un lugar no está, usted tiene que tener una especie de alternativa, de plan B de la situación. Lo que tenemos que construir para ver las ballenas también es una buena platea. ¿A una platea? Sí, porque no se ve muy bien la ballena. Ah, pero a mí me dijeron... La verdad, yo como intendente lo tengo que... El día de que hay niebla, en cacho de niebla no ves nada. ¿Pero cómo no ves nada si van los barcos, se meten a... pero por eso, te tienen que ver desde la costa, señor. ¿Y va a ser... ¿cómo se va a embarcar ahí que en una de ellas la ballena, que es como la ballena, que por ahí se rechifla y te lastra?
Pero si no comes... Lo golpea, quizás. Bueno, si usted la molesta... Corcovea un poco una ballena y lo voltea 4 o 5 catamaranes. Y bueno, no, lo ideal es hacer como una especie de pequeño canal, sí, angosto, y tribunas de un lado y de otro. Y un sambódromo, pero de ballena. Tranquilamente, y un ballenódromo. Un ballenódromo. Incluso enseñarle a hacer alguna gracia a la ballena, porque están ahí tantos años que vienen y no saben hacer nada. Y no, pero... Un pasar, ponerle por adentro de un aro de fuego. ¿Cómo va a pasar por un aro de fuego? ¿Cómo? La ballena... No lo vio nunca, los perros lo hacen, si lo hace un perro, no lo va a hacer una ballena, que es mucho más grande. Pero la ballena es un ser de la humedad. Perro, yo le enseñaba a un perro, hacían pasar por un aro un perro en llamas. No, al revés. ¿Cómo? La llama es en el aro, el perro salta. ¡Oh, no! Sí, sí, señor, eso es al revés. Ah, con razón no aprendí al perro. Sí, sí, ¿qué va a aprender? Pobrecito, se quemó todo. No. Bueno, en general, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy el secretario de turismo de todo el país. Sí, ¿cómo le va? Estamos teniendo, en todos los centros turísticos, nos está faltando algo. ¿Les está faltando que la atracción de...? Sí, por ejemplo, nieve en Bariloche, ballenas en Puerto Madryn, agua en las cataratas del Iguazú. Sí, señor. Agua en la costa. ¿En el mar? En el mar. ¿Y qué? ¿Y dónde está la costa? ¿En algún momento está la el mar? La costa está más o menos 700 kilómetros mar adentro. ¿Querían playas anchas? Bueno, ahí está. 700 kilómetros es una distancia. Entonces, también... poca carpa, poca gente. ¿Y qué le parece? Y más el invierno no ayuda tampoco. Y bueno, sí. Pero dicen que en el invierno el mar está calentito. Ah, sí, lo dicen. Sí, sí. No sé quién podría decirlo, pero nadie ha vuelto. Nadie que se tirara al mar en invierno ha regresado. Porque vio que el mar se termina de calentar en el invierno y se termina Claro, es un regulador térmico. Es un regulador térmico, sí. Sí, sí. Bueno, pero está difícil. No hay mar. Cuando salí. Los bosques, nada. ¿Cómo los bosques, nada? Nada, no crecen más árboles. Bueno, eso es por la tala indiscriminada. La tala indiscriminada. Sí, sí, señor, están talando. ¿Y quién es? No, no es nadie, digo. Están talando, talando, talando. Sí, qué lindo, ¿no? Talán, talán. No, talando. Talando. Talando, talando los bosques del mundo. Se rompió todo. Se rompió muchísimo el piano, ¿eh? Y sí, momento, eso... vamos a arreglar el piano. Ahí va, ahí está va. Hecho con madera de pino este piano. Talando, 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 talando con mi corazón. No queda ni un arrayán. ¿Qué es un arrayán? Un arrayán es un árbol que vive mucho tiempo milenar. Está el bosque de arrayanes, sí, en la Patagonia. Soy el director de bosques antiguos de la provincia de Neuquén. Bueno, vio que tiene ese color hermoso el arrayán. Sí, realmente hemos resuelto vender la madera de los arrayanes a una fábrica de muebles. ¿Pero cómo va a ser esa barbaridad? Señor, nosotros ya tanta ecología, no, lo importante es la economía de la provincia. Así que hemos vendido la madera de los arrayanes a la fábrica de muebles de Madrigano ahí en Casero. Pero, ¿por cuánto vendió todos los bosques? Es un secreto, señor. Bueno, sí, caro, pero no lo puede vender. Es caro, un bargueño hecho de arrayán. Y sí. Madera de arrayán, dice la vidriera de Madrigano. Pero sí son bosques milenarios, usted no sí, lo puede. Sí, sí, madera milenaria. De bosques sí, milenarios. Milenaria, y en 10 minutos lo tiró abajo. Menos incluso. No, pero ¿cómo? Pero usted me está tomando el pelo. ¿Qué tiene que ver la edad de un árbol con lo que se tarda en talarlo? ¿Usted qué se cree? ¿Que si tarda 1000 años en crecer, va a tardar 1000 años en talarlo? No, ya lo sé, que no, señor, pero me parece una barbaridad. Bueno, ¿qué va a llevar? No me interesa llevar nada. Mire qué linda esta mesita de luz. No me interesa este la mesa de luz. Este cajón tiene 1000 años. Es un crimen ese cajón. Sí, efectivamente. Es un crimen. Sí. Un crimen a la naturaleza. Bueno, nosotros tenemos toda una empresa contra la naturaleza. Ah, y así se promocionan ustedes. Sí, sí, sí.
Estamos vendiendo autos que gastan 70 litros por cada 10 kilómetros. Y contamina, no tiene filtro. Contamina de... todo, tenemos fábrica de tapado de piel. Mira, cuánta crueldad. Trampías, señor. A caballo. Es una... Pero, ¿y ustedes tienen un mercado así cautivo? Sí, claro que no. Mejor dicho, claro que no. Sí. Porque me parece que algunas de las cosas... Son las personas malas de la Argentina. Así que tenemos una cartera de clientes que nadie tiene. ¿Le compran todo a usted? Sí, sí. Señor, qué triste. Bueno, ¿y qué propone usted, señor ministro, sí, para solucionar este problema de los centros turísticos que se están quedando sin turistas, justamente? Mire, de todos modos siempre tenemos... ¿No era yo el ministro de turismo? Sí, pero usted... Pero bueno, me parece. Siempre tenemos un atractivo para la gente... Qué optimista que es usted. Con razón es ministro. Por ejemplo, usted vino a esquiar. No hay nieve. Sí, no entendí. Usted tiene... vino a esquiar. ¿A esquiar? A esquiar. Ah, esquiar. No hay nieve. Sí. Bueno, el traje no lo usa. Pero, ¿qué hace? Disfruta de un chocolate caliente que le vamos a dar. Disfruta de... una linda ducha caliente que se va a dar en el hotel. Yo tengo una solución mejor. La fauna. Sí. Los animales. ¿Qué quiere con los animales? Los animales del bosque, ¿se fueron también? Y mire, si usted alteró todo el equilibrio del bosque, sacó todos los arrayanes... No, pero... Los animales, los animales todavía están ahí. Si... ¿Hacemos una campaña de caza intensiva? ¿Pero cómo va a ser caza intensiva? Tenemos la especie protegida, claro, que es el ciervo. ¿Cuál? El ciervo. ¿El ciervo está protegido? Bueno. Está protegido. Bueno, está. Cazadores del mundo, acudid. No, pero ¿cómo acudir? Cazadores del mundo, sacudid. Sacudid no, acudid en tal caso. Del acudid. Acudid, del verbo acudir. Sí. Pero... Yo acudo. Sí. Sí, es lo mismo que sacudir... pero distinto. Bien, a todos los japoneses, todos los cazadores del mundo vienen, caza permitida en todas partes. Pero como permitido en todas partes, además que al no haber bosque, por ejemplo el ciervo, no tiene dónde guarecerse, se ve en todas partes. Y bueno, más a nuestro favor. Bueno, pero señor, eso es... el cazador, el ciervo no tiene dónde andar escondiéndose, como hace siempre. Pero es horrible, entonces, eso, más fácil que matar a los patitos de la kermés. Ah, Dios. Es espantoso. Pobres, ¿no? Y porque después se... le sacan los cuernos, vio, y exhiben los cuernos. Es horrible lo que me está diciendo. Y sí. Lástima que lo tengamos que hacer. Bueno. Hay medidas como en Botswana, donde está permitida la caza de elefantes, o lo que sea, todo lo que sea. Sí. Pero nosotros hemos ido al África, con Rolón fuimos. Yo lo acompañé, él fue a dar una conferencia a explicar lo que era el psicoanálisis. Ah, bueno, sí. En general. Sí, sí. Y bueno, y dio la conferencia. Dio la conferencia y era un lugar del África, prácticamente no había ni siquiera un pueblo ahí. Ah, ¿en la sabana? No, ni siquiera en la sabana, en la selva, en la jungla. Ah. En un pueblo desconocido. Qué raro una conferencia. Como, sí, sí. Llegó un poco tarde porque ya... todo el África es conocida. Y todo, sí, ya sé. Todo el territorio ha sido corrompido por la civilización occidental, etcétera, y la sociedad de consumo. Pero Rolón cree que no. Ah, y fue a explorar. Claro, le hicieron creer que hay sectores inexplorados, y él tuvo la fantasía de que iba a mostrar a los habitantes de esos sectores inexplorados lo que era el psicoanálisis. Mm. Entonces le prepararon ahí un pueblito de mentiras. Tanto esfuerzo para engañar a Rolón. Sí, sí, para engañar a Rolón. Sí, sí, bueno, vale la pena, sí. Y hizo una charla sobre el psicoanálisis. Ajá. En el corazón del África, sí, señor. Y bueno, y eran toda una tribu que en realidad eran todos tipos amigos de los que organizaron el asunto. Señor. Disfrazados ahí de personas primitivas o de culturas... lejos del occidente. Medio desnudos. Sí, ¿no? Medio desnudos incluso. Sí, sí, ¿no? Porque se tapaban con hojas. Incluso, sí, se tapaban todos tapados con hojas, con... en fin.
Y a Rolón no lo hicieron porque vio que a veces lo homenajean. Sí, sí, eso hicieron. Claro, lo homenajean. Ah, dice, usted vestirse, me dijeron porque hablan así, ¿no? Vestirse sí. Con ropa nuestra, guana, porque guana quiere decir Rolón. No, no quiere decir Rolón. Gabriel Guana, futbolista de Banfield. Y bueno, entonces Rolón creyó que para homenajear a esta gente tenía que hablar así. Claro, yo, sí. Psicoanálisis, ser una forma de entender vida. Dijo, ¿comprender? ¿Pero por cómo? ¿Y la gente que le... Dentro de todos nosotros, haber otro señor que llamarse subconsciente. Y dio toda una clase así. Bueno, un poco rústica, parece, así a primera... Bueno, pero no sé por qué le estaba contando yo esto. No, porque fue en África, me dijo. Porque había, se encontraron con que había animales feroces en todas partes. Ah, bueno, sí, ahí sí hay animales. Sí, sí, sí. Vos estás esperando el colectivo. Estamos esperando el colectivo con Rolón a la noche, tarde, ahí. Sí. Mirando. Y a ver si vienen. Por ahí, desde la espesura, de la esquina, doblando la esquina, había un baldío. Baldío como de 7.000 kilómetros. Y... aparece un tigre. ¿Un tigre? Un tigre. Hace, ¿no? Digo, Rolón. ¿Qué le dicen? Un tigre. Dice, lo principal es estar tranquilo. No, ¿pero qué? Estar tranquilo. Cuando dijo eso ya estaba a dos cuadras. Y justo vino el colectivo. Bueno. No, no nos iba a parar. Lo corrimos. No era parada, te hace así con el dedito. Acá no, claro, porque después nos explicaron, cuando los colectiveros ven que hay un león, no paran, un tigre. Claro, que era un tigre. Pero si hay un tigre. Y tampoco para. Ah, sí. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Se le sube el tigre de arriba y le hace un desastre. Bueno, pero... A mí me dijo el tipo, ¿cómo querer que parara aquí? Pero... le abre rápido. Claro. Dice acá, y me mostró un cartel que dice, en caso de tigre, no parar. ¿Dice así, en caso de tigre, no parar? No sé, en el idioma, sí. Y claro, imagínate vos, te para una señora, vos subís, vio lo que tarda una señora en subir. Bueno, dice, yo, sí. Entre un paso, una queja, qué sé yo. En fin. Y en ese momento se te mete el tigre adentro. Se hace un banquete. Y bueno, sí, porque ahí no puede salir. Vio que el tigre no para, ¿eh? Pero no se sacia. Hasta que no se comió a los 41 pasajeros sentados y 11 parados, no terminó. No, pero yo creo que el tigre, dice, por ahí se come uno. El tigre empieza... plural no existe, no, señor. No, pero no digo plural. Se come un pasajero y se baja. Si no, pero... No, si fuera así, yo le paro, ¿qué me importa? No, no, ¿cómo que me importa? Paro, sí. Sube el tigre, se comió un pasajero y se fue, ya se quedó tranquilo ahí. Pero no, el tigre hasta que no se come a los 62 pasajeros... Hay cada vez más. Digo, yo sumando 10 de más, no para. Ahora, se lo pregunto a usted como colectivero de la... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo irle? No sé cómo no pensaron... ¿Cómo no pensar? ¿Cómo no pensar? Dirigente gremio suyo. Sí. ¿Por qué me está...? ¿Por qué habla así? Me dijo Rolón que ustedes hablar así. Pero, ¿usted qué se cree? ¿Que todos los dirigentes gremiales hablamos así? No. No sé cómo sus dirigentes de su gremio de colectiveros en el África. Sí. No los protegen... Por ejemplo, poniéndolos en una jaula, manejando dentro de una jaula, les abre la puerta tranquilo, que entre lo que entre y salga lo que salga. No, señor. Pone la máquina, la sube. ¿Ustedes tienen sube? ¿En el África tienen la tarjeta sube? Sí, subir se llama. ¿Subir? No. Pasan la tarjeta a subir. Y que entre lo que entre, señor. Usted está en la jaula. Sí, eso es lo que queremos el gremio, pero la municipalidad insiste en proteger a la gente. Sí, bueno. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Es que falta la nieve. De cómo centros turísticos
sufrir falta de, sí, de animales, de agua, de nieve. Imagínese si usted va, por ejemplo, a París. Sí. Y se les ocurrió desarmar la Tour Eiffel, porque vio que son todos de oro, se arma y se desarma. Sí, cada tanto se desarma. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el encargado de la Tour Eiffel. Ahora, la Tour Eiffel, que son todos hierros, como un mecano. Sí, mecano en el ser de Rusia. No, bueno, no, ese... Debe, tiene que estar todas las piezas numeradas, porque mire que no le va a quedar... numeradas, y pues nosotros la desarmamos cada 5 años y ponemos todas las piezas, sí, en antióxido. Le damos un baño de queroseno y de aguarra. Y después la armamos de nuevo. Pero es muy grande, ¿cuánto tarda en armar y de...? 5 años. ¿Otros 5 años? Pero uno va a París, quiere sacarse la foto con la Torre Eiffel, con... Sí, no, tenemos ya un cartón con la Torre Eiffel, te mete la cabeza y listo. Ni siquiera tiene que venir a París. Bueno, sí, pero la verdad que se tendrían que pensar otra forma. Bueno, pero a nosotros qué nos importa la Torre Eiffel, nosotros aquí no la tenemos. Bueno, pero el problema que tenemos nosotros son... ¿Por qué no hacemos una Torre Eiffel? ¿Le queda mal hacer una Torre Eiffel acá? No, queda mal. Hemos hecho una... con escarbadientes, ¿no hizo nunca usted? Pero es difícil con escarbadientes la Torre Eiffel. Y nosotros, la municipalidad aquí está organizando un concurso, ajá, de obras con escarbadientes. Ah, ¿todos con escarbadientes? Con escarbadientes, sí. Ah, qué lindo. ¿Y ya ganó alguien? No, todavía está abierto el concurso. Ah, está abierto. El año pasado ganó uno también que era media Torre Eiffel. ¿Por qué media ganó? Porque se llegó hasta la mitad. Bueno, pero ¿por qué le dieron...? Se cerraba el concurso, el tipo se agarró y te dijo, mira, llegué hasta acá. Y como nosotros eran peores todavía... Ah, bueno, pero... Y no tuvimos mucha repercusión. Claro, ¿cómo le van a dar el premio a una obra que no está terminada? Y, bueno, qué sabe usted si está terminado o no. Bien, vamos a ver qué dice... Hay la... algunos mensajes, sí, aquí. A ver si tienen opinión acerca de este, de otras de este cosas. Problema de los centros turísticos... que están desapareciendo. Sí, creo que por otras cosas. Le digo aquí al público que hay una caja ahí en el centro de la escena. Ahí, señora, que no. Que para recibir mensajes. Nadie puede llegar ahí. No, sí, no. Pusieron una caja para los mensajes en un lugar inaccesible. Ahora, imagínese ahí... una señora mayor que quiere poner eso ahí y se rompe los cuernos. Mire. Falta la fosa de cocodrilo ahí abajo. Sí. No sé si no hay, no llego, sí, a ver desde acá. Bien, vamos a ver. Algunos mensajes han puesto, así que alguien, sí, 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 alguien habrá llegado hasta ahí. Ale, venimos desde Santa Cruz. Ah, desde Caleta, Olivia. Ahí también, parece que sacaron la caleta. Sí. Sacaron el viento. Y dice, sos el mejor de mejores. Tengo 16 años y te escucho hace 32. ¿Cómo es que se llama? ¿Cami? ¿A dónde estás, Cami? ¿Dónde está? Allá. Hola, bueno. Hoy después de... ¿Qué? Hoy después, sí, de 200 años te podemos venir a ver, dice Orlando y Mabel de aquí de Ramos Mejía. Gracias, ¿eh? Gracias. Hola, Alejandro y Patricio. Vinimos a verte desde Mendoza. Somos Belén, Pablo, Mariela y Ariel. Estamos en la fila 13 besos. A ver, ¿dónde está? Allá está, mira. Dale. Ah, mira, un grupete. Negro querido, somos las diosas del oeste. ¿A dónde están? Y en el colegio Don Bosco hay muy buenas enramadas, dice. Te esperamos las 24 horas para cosechar el beso que crece en la penumbra. Sí, sí, pero ¿dónde están? No las vi. Se han ido, se han escondido. Sí, se esconden. Viste, tiran la mano y esconden la piedra. Sí, señor. Dice, cantanos cuando te vea con la blusa azul. La de la blusa azul. Te amamos, dice. Bien, Alejandro y Patricio, un gran abrazo. Ese ya lo leyó, me parece. Ah, de tus fieles oyentes, desde hace 32 años. Olga y Osvaldo de Ramos Mejía, ¿no lo leyó? Sí, ¿lo leímos o no lo leímos, Olga y Osvaldo? No, dice nunca que no lo leyó. Que no, ahí están, señor, justamente Olga y Osvaldo, que no me dejan mentir. Sí. ¿No es cierto, Olga? Sí. ¿No es cierto, Osvaldo? Ya estaba por tirarnos algo. Parece mentira. Mire, me voy a buscar más mensajes que tengo por ahí. Acá hay más mensajes, pero este está escrito en letra... con cinta invisible. Es de Juan. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Mirá, mirá. Mirá cómo escribe Juan. Hacete cargo, con Juan. Tinta blanca. Me voy a buscar mensajes allá atrás. Y en cualquier momento quizás vuelva. Quizás vuelva. No lo sé. Lo voy a pensar. Pausa.